Todos digan amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Saludo a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación, con la paz del Señor Jesús. Amén. Aquí estamos hoy día miércoles. ¿Qué fecha estamos? 20, ¿no? 20 o 21, 20, ¿no? 20 de marzo de 2024. Gloria al Señor. Para predicar la palabra de Dios, alimentar vuestras almas y también orar por los que han venido enfermos. Amén. Gloria al Señor, porque aquí Dios sana a los enfermos. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a orar un momentito. Levanta su mano para Dios y a tus ojos. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Sea tus ojos, sea tus ojos. Glorifica a Dios, glorifica a Dios. Gloria a Dios, diga, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Glorifica, glorifica al Creador. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Míranos con piedad, con misericordia, Señor. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ten misericordia, ten piedad. Aleluya, aleluya, aleluya. Guárdanos, Señor, de toda cosa de mal. Bendice el culto de hoy día, Señor. Bendice la campaña, guerra contra todas las brujerías, hechicería, macumbería, enfermedades incurables. Confirma la bendición, Señor, para todos. Gloria a Dios. Gracias por las almas que traigo a tu casa de oración. Y sígalos trayendo, Señor. Sígalos trayendo y salvan estas almas, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oro por todos los hombres, por los que están en aleluya. Oro por todos, Señor, los gobernantes de la tierra, mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oro por todos los que están en inminencia, Señor, para que vean el conocimiento y la verdad, sean salvos. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oro por todos los católicos, por los líderes pensadores, por los ateos. Oro por toda la iglesia pentecostal la cosecha. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice, bendice el culto de hoy día miércoles, Señor. Guerra contra las brujerías, hechicerías, macumbería, enfermedades incurables. Confirma, Señor, la bendición en el nombre de Jesús. Y reprendo demonios, reprendo espíritus malignos. Salgan demonios, salga ahora. Quema Jesús, quema Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tomen asiento. Siéntese los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios, iglesia Pentecostal Cosecha. Gloria al Señor. Aleluya. Continuando con el culto, invitamos al... Aleluya. Va a faltar uno del coro de jóvenes por dormilón. Amén. Por dormilón ya no va a cantar. Era colaborador, ya no va a ser colaborador. Por dormilón, pues. ¿Quién vive? Proverbios 6, 9 dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Aleluya, ¿quién vive? Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Qué más dice? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Amén. Hay uno que está trabajando por ahí abriendo una puerta y él debe levantarse a las 5 porque ahí comienza a salir su carro. Ayer a las 8 de la mañana, durmiendo, le dije, tú tienes que estar atento a la puerta. Llama. Hoy día de nuevo. De nuevo. ¿Dónde está fulano de tal? Durmiendo. Me fui a él durmiendo. Aleluya, quien vive. Incluso le hice una grabación ahí, bien dormido, pero después me asusté, parecía que se había muerto. ¿Y qué hora era? Cerca de las 8. Es lo que dice la Biblia. ¿Dormilón hasta cuándo vas a dormir? Y es un muchacho. Aleluya, yo ya estoy viejo, pero yo me levanto a las 5 de la mañana.
Aleluya, me doy mi baño y a trabajar en la hora del Señor que vive. Aleluya. Por eso él era del coro de jóvenes, ya no va a venir más. También era colaborador. ¿Cómo va a ser un colaborador un dormilón? Aleluya. Nada, tiene que ser despiertos. Somos soldados celestiales, amén. Los miembros, sobre todo los colaboradores también. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tus sueños? Dice el Señor en su palabra, amén. Vamos a ver, no se han quedado dormidos, hoy día van a cantar. Todo bien, amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios en Proverbios capítulo 6. Pastor, pues ya habló del dormilón. No, pero vamos a hablar ahora de otra cosa. No solamente el dormilón desagrada a Dios, sino hay otras personas que también desagradan. Y vamos a leerlo aquí, amén. A ver, el que tiene su Biblia, ahora en Proverbios capítulo 6, versículo 16 adelante. Gloria al Señor, aleluya. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero esencia. Yo quiero más y más de él. Amén. Todos de pie, por favor. Todos de pie. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién sana? A su nombre. Gloria al Señor. Vamos a leer Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así. Seis cosas aborrece Jehová, aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Oremos, levanta su mano para Dios, comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por este momento. Alimenta nuestras almas, Señor. Derrama tu bendición, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oro por todos los oyentes que nos escuchan por la radio también. Enséñale, Señor, conforme a tu voluntad. Tu palabra dice que el hombre no enseñará más a otro para conocer a Dios. Tú mismo nos enseñarás, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Y reprendo demonios, reprendo espíritus inmundos. Salgan demonios, salgan demonios, salgan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Siéntese los hermanos y hermanas. Que se encuentra aquí en la casa de Dios, iglesia, pende vuestra cosecha. Amén. Echamos demonios, no porque somos locos, sino porque Dios nos dice que el Evangelio tendrá señales y en mi nombre echarán fuera demonios. Pues echamos demonios. Y se llama obedecer la palabra de Dios. Amén. Y se llama conocer a Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. San Mateo 10, 16. El Señor Jesucristo habla a sus discípulos que ya están limpios del pecado, ya están con Dios, caminando a la vida eterna, y le dice, yo los envío a vosotros como ovejas en medio de lobos. Así estamos nosotros, predicadores, como ovejas en medio de lobos. ¿Quién es el lobo? El mundo. ¿Y por qué el mundo es lobo? Porque está bajo el maligno, está bajo Satanás. Y nosotros que hemos aceptado a Cristo, que ya hemos conocido la palabra de Dios, ya somos discípulos de Jesucristo, no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo nos va a aborrecer. El mundo nos va a perseguir. Aleluya. Claro, no todo el mundo, porque en el mundo hay gente que es de Dios. Y ese que es de Dios va a escuchar la palabra de Dios. Y Dios lo va a sacar del mundo y lo va a traer, así como me ha traído a mí, como lo traía a usted también. ¿Quién vive? A su nombre. Los discípulos también eran del mundo.
Cuando ora el Señor Jesucristo, San Juan 17 dice, Padre, ellos estaban en el mundo. Estaban en el mundo. Yo les he dado tu palabra y ellos han creído que tú me has enviado. Así dice Jesús. Está orando por ellos. Aleluya. Y dice, yo no oro por el mundo, oro por ellos. Porque tú me los has dado del mundo. Te pido que los guardes del mundo. Se quedan aquí en el mundo para anunciar tu palabra. Eso somos nosotros. Estamos como ovejas en medio de lobos. Pablo dice, aleluya, que él está pues en ¿cómo se llama? En prueba. Primeramente de ayunos, oraciones, prueba de ríos, prueba de caminos malos, prueba de rameras, prueba de prostitutas, prueba de, aleluya, adúlteras, mujeres adúlteras. Eso lo prueban al hombre. Ahí está el problema. Pruebas de falsos profetas. Así estamos nosotros en el mundo. Y vamos a ser probados y reprobados. Que me vean. Prueba de peligros, dice, de ladrones. Gracias a Dios nosotros no robamos porque estamos con Dios. Pero siempre tememos. ¿Por qué? Porque vemos el mundo cómo está, que lo matan, que lo harán. Aleluya, que viven. Ahí, ahora eso de la gota a gota. Usted que viene de esta iglesia, olvídese usted de esa gota a gota. Son delincuentes. Así le digo. Aquí yo no había venido, es miembro, pastor, no sé qué, internet, entré y ahí, creo que y ha pedido. Y ahora lo están persiguiendo, lo están amenazando. No le digo, ora a Dios. ¿Por qué lo están amenazando? Porque justamente eso es para, te dan algo y de ese algo te sacan. Y no hagas, es que es una estafa, pues. Es un robo, quien vive, es un robo. Ahora, Señor, no sé por qué el Estado no prohíbe eso, eso debe de prohibirlo. Hablan que de los capturan, pero no lo prohíben, pues. Dice que tiene que ser prohibido. La Biblia dice que la autoridad está para castigar al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. ¿Esas cosas son cosas malas o no? Hay personas que las capturan robando, secuestrando. Al siguiente día los dejan libres. En estos tiempos estamos, en tiempos de angustia, en tiempos peligrosos. Hombres amadores de sí mismos, quien vive. Aleluya. Es el tiempo que estamos. Estamos en tiempos finales. Tiempos peligrosos. Aquí donde hemos leído, dice la Biblia, seis cosas aborrece Jehová. ¿Quién es Jehová? El Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que formó al hombre del polvo de la tierra y le puso sueño. Y lo hizo dormir y le sacó una costilla y de esa costilla formó a la mujer. Por eso la mujer cuando se casa, el hombre está completando su costilla y la mujer debe estar sujeta al esposo. ¿Quién vive? Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. ¿Jehová tiene alma o no? Esta es su palabra de Dios. Porque Él tiene alma. Nosotros también tenemos alma, por eso es que somos a imagen de Dios creados. Y el alma es eterna. Jesucristo ha venido a salvar el alma, porque el alma por el pecado de la carne que hacemos, lo matamos. Así es. Sí. Los primeros que mataron su alma fue Adán y Eva. Se dejaron engañar por la serpiente y en la serpiente estaba el diablo. Se puso a conversar Eva con el diablo y le engañó. Y de allí viene la muerte. Ahí comienza a venir la muerte para todos los hombres. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Y por cuantos todos pecaron,
todos están destituidos de la gloria de Dios, caminando al infierno. El hombre está perdido. Solamente que Dios, en su amor y su misericordia, ha enviado a un Salvador, y el Salvador se llama Jesucristo. Ya lo vamos a ver. ¿Quién vive? A su nombre. Seis cosas aborrece Jehová. ¿Por qué las aborrece? Porque son pecados. Y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos. Hay que tener cuidado con las miradas, ¿eh? Los ojos altivos. Dios los aborrece. La lengua mentirosa. Aleluya. La lengua mentirosa. ¿Con qué miente el hombre? Con la lengua. Por eso la Biblia dice, en el poder de la lengua está la muerte y está la vida. El Señor Jesús dice, de toda palabra ociosa que los hombres hablen, darán cuenta en el día del juicio. Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Hay que tener cuidado, aún en las conversaciones entre hermanos. Acá no está permitido que se junten hermanos o hermanas a hablar cosas que no convienen. Gloria sea quien vive. Dice Pablo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque a ver, habla, pues, y aquí dice, cuídese de cada hermano, cuídese de cada compañero, porque cada hermano y cada compañero anda calumniando con su lengua. Está hablando del pueblo de Dios, no está hablando del mundo. Cuídese de cada compañero, cuídese de cada hermano, porque cada hermano, cada compañero anda calumniando, anda hablando cosas que no convienen. ¿Quién vive? Y eso Dios lo considera lengua mentirosa. Aleluya, ya su nombre. Dice la palabra de Dios, los ojos altivos, la lengua mentirosa. La mentira te lleva al infierno, Apocalipsis 21:8. Los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso el Señor Jesucristo, que vino para restaurar las cosas, Él dice, arrepiéntete. Y vuestro sí debe de ser sí, y vuestro no debe de ser no. Hay que hablar verdad. Lo demás del mal procede. Gloria al Señor. Hay personas que le preguntan algo y en vez de contestar sí o no, comienza a hacer un discurso y por aquí y por allá. Eso hacen los abogados. Aleluya. Eso es de los que hacen lo malo. Abogados mayormente hacen eso. Si hay un abogado acá, pues hable sí, sí, no, no. Y a Cristo lo perdonó todo para que usted hable sí, sí y no, no. ¿Quién vive? Y no venga a decirme, pastor, me ha dado duro. Yo no estoy hablando de ningún abogado, nombre de ningún abogado, sino que yo conozco los abogados. Jesús conocía a los hombres. Y Jesús está en mí, también me hace conocer los hombres cómo actúan. ¿Ya? Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Qué dice? Las manos derramadoras de sangre, los homicidas, los asaltantes que por un celular te matan. Esas son las manos derramadoras de sangre. Dios las abomina. Si esa persona no se arrepiente, acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y deja de hacer lo malo, se muere, se va al infierno. Aleluya, ¿quién vive? Y si usted acepta a Jesucristo, que Dios te perdona, pero tiene que cambiar su vida. Si usted no cambia su vida, de nada vale. De nada vale. Peor todavía. Seguimos. 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. Dios los abomina. Aleluya. Los pies presurosos para hacer el mal. Últimamente hay miembros que no pueden caminar. Y como 3-4 miembros se han muerto enfermos de los pies. ¿Ya? Enfermos de los pies. Hoy día vino una hermana a contarme, pastor, mi hermana, no sé quién, se ha muerto, miembro de la iglesia Coseta.
Pues yo tenía un sueño feo con ella. Y me ven. Hablando, joven todavía. Y le digo, ¿pasado cena? Me dijo, sí, pero después se enteró que no había pasado cena. No sé, dos o tres cenas. Por algo. ¿De qué se enfermó? De los pies. Pies presurosos a hacer el mal. Y esta persona posiblemente se ha perdido. ¿Por qué se puede perder? Porque se murió en pecado. Se ha muerto en pecado. Algo ha cometido, se ha ido con sus pies a cometer algo, pecó, no pasa cena por no enfermarse. Pero como Dios no puede ser burlado, se enfermó y se murió. ¿De qué se enfermó? De sus pies. Aleluya, ¿quién vive? Hay otros que no se van a adulterar ni a fornicar, sino se van a curanderos. Acá hay un miembro que está a punto de quedarse paralítico. ¿Por qué? Porque se ha ido a un curandero, se enfermó. No viene acá a humillarse, a decirle, Señor, perdóname y sáname. Si tú quieres, sáname. Reconozco que he pecado. No viene acá, sino se va al curandero. Esos son los pies presurosos al mal. ¿Quién vive? Y como cinco personas, ya se han vuelto algunos. Y como de casi acá, Cristo sana. Está bien que se muera cuando ya tiene pues 70 años para arriba. ¿Quién vive? Pero algunos se mueren jóvenes. Por eso que se ha muerto es joven. Es joven. ¿Quién vive? Y parece que se ha perdido porque el familiar ha tenido un sueño feo. Un sueño malo. ¿Qué ha soñado? Que la casa donde se murió la persona, antes que se muera, ella soñó que su casa se le caía. Y la vio la hermana que venía. Que su casa se le caía. Y esa casa está aquí en la Biblia. Es la casa espiritual. El Señor dice, ¿a qué compararé a un hombre prudente? Un hombre prudente es aquel que oye la palabra de Dios y la guarda. No se va con los pies presurosos al mal. Es el que guarda la palabra de Dios. ¿A qué compararé al hombre prudente? Que edificó su casa sobre la roca. Vino viento, ímpeto, río chocó en aquella casa y no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. De que vamos a tener pruebas, vamos a tener pruebas. Vamos a ser probados y reprobados para ser salvos. ¿Quién me ve? La salvación ya acepté a Cristo y ya me voy a la vida eterna, ¿no? Va a ser probado y reprobado, aún con la muerte. Por eso el Señor Jesús dice, el que haya su vida la va a perder y el que esté dispuesto a perder su vida por causa del Evangelio la va a hallar. Y a su nombre, a su nombre. Y a ese hombre prudente, ese se salva. Va a tener pruebas, pero en prueba tras prueba, victoria tras victoria. Y ya. Y luego dice, ¿y a qué compararé al hombre insensato? Ojalá que usted no sea insensato ni insensata, sino sea prudente. Si usted es prudente, va a leer la Biblia y va a hacer lo que la Biblia dice. No va a llevar sus pies al mal, sino siempre al bien. ¿Quién vive? Compararé al hombre insensato, edificó su casa sobre la arena. Es el que aceptó a Cristo, creyó en la palabra de Dios, aceptó a Cristo, pero no hace. No lo hace. Le comparé a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Vino viento, ríos, ímpeto contra aquella casa y se cayó. Y su ruina vino a ser peor que lo que era antes. Es lo que pasa. Ese sueño tuvo el familiar de la que se murió, que su casa se cayó. Cuando habla de casa, no está hablando de una casa así de física. Es una parábola que está haciendo el Señor Jesús. ¿Quién vive? Es la casa espiritual. Aleluya. La mujer sabia edifica su casa, más la necia con su mano de arriba. Está hablando de la casa espiritual.
La necia con sus manos la derriba. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, ese no se salva, pues. Si se salva porque le fue bien, pues. No se salva porque le fue mal. ¿Ya? El que se salva va a tener pruebas. El que no se salva también va a venir pruebas, pero va a caer, se va a caer, se va a caer. Porque no hace lo que la Biblia dice, pues. No está haciendo. ¿Quién vive? A su nombre. Dice, los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras, son los falsos profetas. Cuídese los falsos profetas. Aleluya, son terribles. Aleluya. Hablando de falsos profetas, por allá por Uyupampa y están haciendo campaña, donde todos los pobladores, pobladoras se visten con una vestimenta bien típica. Aleluya. Ojalá se conviertan y se bauticen. Sí, ya se convirtieron. Falta que se bauticen. De repente, cuando vengan acá a pasar cena, vienen con su vestimenta normal, o sea, de su lugar, y traigan algún especial para Dios. Porque es una vestimenta bien típica. Pecado no es, por si acaso. Pecado es cuando la mujer usa pantalón. Esa vestimenta no es pantalón, es un vestido que es de diferentes colores, ¿sí? Pero la Biblia no habla de colores. La Biblia habla que la mujer no debe de usar traje de hombre, ni el hombre debe usar traje de mujer. ¿Quién vive? Entonces, nosotros no estamos para cambiarle la vestimenta. Todas esas personas se visten igualito, de colores, ¿ya? Los hombres también tienen su vestimenta con su poncho, también de colores. Por ahí me han mandado un WhatsApp, ya, de cómo están allí. Toititos los que están ahí. El único que está diferente es los que han estado predicando, hay como tres personas. Los demás todos son oriundos de allí. Y ahí hay liberaciones, milagros, aleluya. Y por ahí hay otras iglesias. Y que esas iglesias están desesperadas. Vieron la campaña que hicieron, la gente que llegó, cantidad de gente, eso que no habían anunciado, sino que están enfermos, pues, y por la enfermedad van y se sanan. Y en las demás iglesias no hay eso, pues, porque son falsos profetas. Pues. Entonces han llegado y han visto. Y ahora están anunciando otra campaña. Y los de las otras iglesias dicen, ¿y qué haremos ahora? Otra vez la iglesia pentecostal, la cosecha, va a hacer campaña acá y se nos van a ir todas las almas para allá, porque se está yendo. ¿Quién vive? Hasta una bruja va. Ha ido una bruja. ¿Ya? Esa bruja llega cuando para que les haga alguna cosa, o sea, llegan enfermos. Porque la persona mayormente, como no conoce el verdadero evangelio, se va donde el brujo. Y el brujo le engaña. Esta bruja comenzaba a mandar gente a la iglesia La Cosecha. Y dice, mira, aquí hay tres iglesias. Nazarenos, Asambleas de Dios y no sé qué otra iglesia. Adventistas, creo. En esas iglesias no hay nada. Si tú te vas a la iglesia Pentecostal La Cosecha, allí Dios te va a sanar. ¿Quién le está mandando? ¿La bruja? ¿La bruja? ¿Quién vive? ¡Aleluya! Por ahí dijo alguien, en tiempo de angustia, hasta el diablo ayuda. Ahí está, ese cumple. El brujo está con el diablo. ¿Ya? Entonces, y por ahí ha tenido un sueño el que ha ido a predicar. Que ha visto un perro blanco. El perro es el brujo, el pecado. Un perro blanco, y no sé qué pasa con ese perro blanco. Cree que a la gente la lleva a la iglesia La Cosecha. O sea, ahí donde predica. Y es el perro blanco. ¿Por qué blanco? Porque es bruja, está en pecado, pero al menos manda las almas, las orienta para que lleguen a La Cosecha. El justo serviría a su prójimo, más el camino de los impíos les hace errar. Esa bruja está en pecado, pero algo hace y Dios la puede salvar. ¿Quién vive? Así entra muchas veces la salvación, poco a poco,
esa mujer ya está haciendo eso. Aleluya. Vayan, usted está enfermos, no vayan a esta iglesia, ni a esta iglesia, ni a esta iglesia, porque allí no van a encontrar nada. Váyanse a la iglesia Pentecostal a Cosecha. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. El Señor cuando pasaba así decía, no estás tan lejos del reino de los cielos. ¿Qué le falta ahí? Que se arrepienta y acepte a Jesucristo y sigue para adelante y se salvó. Vive. A su nombre. El testigo falso que habla mentiras. El que siembra discordia entre hermanos. No hay que sembrar discordia entre hermanos. No hay que estar hablando de un hermano, de una hermana, de nadie. Ni del mundo. Se exhorta, se habla de lo que está pasando, pero no se habla mal. Una cosa es ser murmurador y otra cosa es predicar, decirle a la gente que se arrepienta. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. El testigo falso abomina al alma de Jehová. El que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Gloria al Señor. Vamos a hablar más algo de las rameras. En el versículo 7, digo, en el capítulo 7, aquí habla de un padre que aconseja a su hijo que tenga cuidado, que no se meta con la mujer extraña. Versículo, aleluya, versículo 6, adelante vamos a leer, ya, dice así, el padre le dice a su hijo, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Aleluya. ¿A un joven falto de qué? Entendimiento. Cuando el joven comete fornicación es falto de entendimiento. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Qué más dice acá? 8, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa ella a la tarde del día cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera astuta de corazón. Aleluya. Eso es que también por eso Pablo dice, con peligro de rameras. Peligro de rameras. Porque la ramera te mata el alma. Aleluya. ¿Quién vive? Te mata el alma. Y te quita las bendiciones que Dios tiene. ¿Quién vive? Dice, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera, astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, es la ramera, rencillosa, aleluya, hace problemas, rencilla, sus pies no pueden estar en casa, aleluya, una vez está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. Ella fue, se asió de él y le besó. Ella, no es él. Está el padre está contándole a su hijo qué es lo que sabe él. ¿Ya? Está aconsejando a su hijo. Y le dice, y le besó. ¿Qué más? Aleluya. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Aleluya. No era una persona del mundo, el mundo no sabe nada de votos, es pueblo de Dios. Pueblo de Dios, el pueblo de Dios hace votos. Esta mujer dice, aleluya, hoy he pagado mis votos. Gloria a Dios. ¿Quién vive? 15. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. ¿Ya su nombre? Y te he hallado. Gloria a Jesús.
He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordillo de Egipto, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con su suavidad de sus muchas palabras, le obligó con las amabilidades de sus labios, aleluya, al punto se marchó tras de ella, como va el buey al degolladero. Así es el que cometió adulterio, como un buey que lo está llevando al degolladero para hacerlo carne. Y a su nombre, a su nombre, gloria al Señor, aleluya. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estar atentos a las razones de mi boca. No se aparte de tu corazón sus caminos, no hieres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Como el Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. ¿Quién vive? A la muerte, lo lleva a la muerte. Es lo que está hablando acá sobre la ramera. Esta ramera es una mujer casada y es del pueblo de Dios, porque está hablando de votos acá. La mujer habla de votos. Hoy he pagado mis votos, ¿sí? Y mi marido se ha ido con la bolsa de plata. ¿Quién vive? Y he salido al encuentro. Y una vez que lo hace pecar, posiblemente hasta la acusa de algo. Tú me dijiste, ella es la que le está llevando, ella. Y ahí vienen los problemas. Y la persona muere en pecado, lamentablemente se va al infierno. Gloria al Señor. Por eso dice que Dios aborrece los pies presurosos al mal. Aquí está yendo los pies presurosos al mal como ave. Como ave aquel que lo va a cazar. Aleluya, ¿quién vive? O como voy a dónde, al matadero. Así es el que comete fornicación, adulterio. ¿Quién vive? A su nombre. Y luego, ¿qué viene la esposa? A ver, vamos a ver Proverbios y después pasamos a otro lugar. Capítulo 30, versículo 29. Aleluya. Esa es la misma mujer, ¿ya? Es la misma mujer. Dice, el proceder de la mujer adúltera es así. ¿El proceder de qué? De la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. ¿Quién vive? Llega el marido tranquilo, no ha hecho maldad, nada. Marido ya llegó, pero ella se había ido llevándose a un joven como el buey al matadero. ¿Quién vive? Ya había matado un alma. ¿Con qué lo mató? Con el adulterio. ¿Y a su nombre? Por eso usted escuche la palabra de Dios y haga lo que la palabra de Dios dice. Gloria al Señor. No se deje llevar por los deseos carnales. Aleluya. Ahora vamos a San Juan. Aquí está la solución para todos los que están escuchando y han cometido pecado. Y todos los que también estén. El que ya es cristiano, ha cometido pecado, lo que tiene que hacer es confesar su pecado. Ahí está el problema. Confesar su pecado. Te mueres en pecado, no pasas cena, te quedas sin Dios. Y te llegas a morir porque has pecado y no quieres confesarlo, automáticamente salvación no la tienes. Jesús dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida en vosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo permanezco en él. Eso es lo que se van al cielo. También se van al cielo los que aceptaron a Jesucristo, pero no tuvieron oportunidad de bautizarse ni asistir a la iglesia, sino que se murieron, pero se va al cielo. Porque la Biblia dice, todo el que confesare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Pero mientras no morimos, queremos ser salvos, aceptamos a Cristo, nos congregamos en una iglesia, leemos la palabra de Dios, hacemos lo que la palabra de Dios dice, nos bautizamos, pasamos cena hasta que venga el Señor Jesucristo. Usted no pasa cena, se queda sin Jesucristo. ¿Y cómo se salva? ¿Cómo se salva? Ahí está el problema. Se queda sin cena, se quedó sin Jesucristo. El que no pasó cena para aceptar a Cristo, ese todavía tiene esperanza, porque ese todavía no conoce. Y yo no culpo al inocente. ¿Ya? Creyó en Jesucristo, yo lo siguió con el Espíritu Santo, esa persona, la Biblia le llama frío. Y el frío tiene esperanza de salvación. El tibio no, el tibio es el que está a medias. Ya su nombre, un pie para Dios y un pie para el mundo. Es el tibio. Ya, vamos a leer San Juan 3:16, la solución para todos los que escuchan todavía no han aceptado a Jesucristo. Dice así, aleluya, 16 adelante. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Está escuchando, sí? El mundo está condenado. ¿Quién lo condena? El Padre. O sea, como el juez sentenció, ya está sentenciado. Pero tiene una esperanza de salvación. El diablo no tiene esperanza. Porque la salvación no es ni para el diablo ni para sus demonios, sino exclusivamente para la creación de Dios que la hizo a su imagen, nosotros. ¿Ya? Y acá dice, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo? El que está sin Jesucristo está en el mundo. Es el mundo. Aleluya. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y viendo Dios eso, Él tiene misericordia y lo envía a Jesucristo para que muera por nosotros y para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús no vino a condenar al mundo. Él no vino a condenarlo. Usted tampoco no lo condene. No condene a nadie. El Señor Jesús dice, no condenes para que no seas condenado. No acuses para que no seas acusado. Con la misma vara que mires, con eso vas a ser medido. Ahí hay que tener cuidado también. A veces nos queremos demasiado justos y condenamos a los otros. No, nada. Hable, predique, pero no condene. Nosotros no podemos condenar porque no somos jueces. Jueces está arriba. ¿Quién vive? Y el hombre está libre de albedrío. Y nosotros no podemos quitarle el libre albedrío que Dios le deja al hombre. Sea evangélico o no sea evangélico. No vaya a creer que porque ese evangélico ya perdió el libre albedrío. No. Sí, igualito. Por eso Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Usted quiere ser salvo. No es lícito hacer lo que usted quiere, sino lo que Dios quiere. Gloria al Señor. Aleluya. En el Antiguo Testamento dice, de todo lo que te venga en gana para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al Seol donde vas a ir no hay esas cosas. ¿Cuál es el Seol? El infierno. De todo lo que te venga en gana para hacer, hazlo según tus
fuerzas, según tus fuerzas. Porque al Seol, ¿dónde vas a ir? No hay esas cosas. Es la libertad que Dios deja al hombre. Y Jesucristo, cuando viene a su discípulo, dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y haga lo que yo digo. Niéguese a sí mismo y haga lo que yo digo. Pero sigue en el libre albedrío. Si quiere, lo hace. No quiere, no lo hace. No voy a creer que, porque lo dice así, ya es que nosotros podemos, sí, podemos hacer, tenemos la misma libertad. Por eso Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. A usted también le es lícito todo. A ese dormilón que no cantó también le dice todo. Simplemente no canta por dormilón. ¿Quién vive? Irresponsable. Si él tiene un trabajo de cuidar una puerta, abrir la puerta cuando el carro sale, cuando el carro entra, alguien toca, abrir la puerta. Y está durmiendo hasta las 8 de la mañana. Tiene su libre albedrío. ¿Ya? Simplemente que ya no puede cantar. Ya no puede ser cristiano. Porque él ha decidido esas cosas. Que Dios condena. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces así son las cosas. El hombre está libre albedrío. Dios no lo manipula a nadie. Aleluya. ¿Quién vive? Entonces, aquí dice: el que en él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Le vuelvo a repetir. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos los pecados están destituidos de Dios. Y eso nos dice acá. Ya el hombre ha sido condenado. Solamente que tiene una esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro, ya su nombre. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dejó pasar la esperanza que tiene en Cristo Jesús. Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No creyó en el que llevó sus pecados en la cruz del Calvario y murió en pecado. Y el pecado te lleva a la condenación. Porque Dios es santo. Dios no puede habitar con un pecador. ¿Y quiénes son los santos? Pastor San Martín de Porras, Sarita Colonia, Santa Rosa Lima. Esos adefesios son pecado. Eso se llama idolatría. Engaño del hombre. A ver, ahora sobre quiénes son los santos. Primero de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1. Alabado sea el Señor. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Cómo nos habla Dios. Esto debo leer para que nadie nos engañe. Aleluya, ¿quién vive? Para que nadie nos engañe. ¿Por qué ahora tanto engañador? La viva política te engaña. Aleluya, ¿quién vive? A ver ahora su Biblia. Y usted que no tiene Biblia, cómprese una Biblia para que no ande ciego. Usted no lee la Biblia, usted es un ciego. Disculpe que le diga, pero eso dice la palabra de Dios. Y un ciego no puede salvar a otro ciego. Ambos van a caer en el hoyo. Ya su nombre. Ya encontraron, dice así. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Quiénes son los santos? No son los ídolos, no son los yesos, no, los santos somos nosotros, los evangélicos. Jesucristo es santo. Los apóstoles, cuando creyeron en Jesucristo, Dios los perdonó y Dios los santificó y los justificó. Jesucristo es el que santifica y justifica. Porque él llevó nuestros pecados. Al aceptar a Jesucristo, su pecado, él lo llevó. Ahí recién usted viene a pasar de muerte a vida. ¿Quién vive? A ver, ¿a dónde pasamos ahora? Ahora, Romanos 5:8. Para que vea usted quién es el que llevó sus pecados, el regalo de Dios. Dice así:
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién murió por los pecadores? Cristo Jesús. Cristo murió. Y cuando usted cree en Jesucristo y se arrepiente, deja de hacer lo malo, Él lo justifica. Porque usted acepta a Jesucristo, sigue haciendo lo malo, más condenación. Porque usted tanto y por inmunda la sangre de Jesús que vive. Para que usted sepa eso, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo, aleluya, 10. Ver qué nos dice Hebreos. Engrandecido sea el nombre del Señor. Busca Hebreos. Capítulo 10, versículo 26 adelante. Dice así: advertencia al que peca deliberadamente. Está hablando aquí a los evangélicos ya. Este es para los evangélicos, que ya hemos conocido el evangelio. Dice así. Hebreos 10, 26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber conocido el conocimiento de la verdad. ¿Quién es este conocimiento de la verdad? Jesucristo. Ya lo conocimos, ya nos entregamos a Jesucristo. Ya nos perdonó. Y si pecáramos voluntariamente, porque Cristo nos liberta. Antes te venía Cristo, el diablo te engañaba y te hacía pecar. No tenías fuerza para negarte al pecado. Cuando vienes a Jesucristo, Cristo entra, lo saca al demonio, te liberta y el demonio ya no puede engañarte. Pero pecas. ¿Por qué peca? Por su propia concupiscencia. ¿Ya? Porque Cristo ya lo libertó. Igualito va a ser Israel también. Israel va a estar en el milenio. El diablo que los engañaba va a estar encerrado. Ahora no está encerrado, ahora está acá. Al mundo entero está bajo el maligno. En el milenio, el diablo va a ser encerrado durante 1000 años. Él no va a poder tentar a nadie, hacerlo pecar a nadie. Jesús va a reinar con vara de hierro. Así como se gobierna la iglesia acá, así va a gobernar Jesús al mundo. Pero igualito que acá, siendo libertado por Jesucristo y Jesucristo nos ayuda, hay hermanos que pecan. Hay hermanos que pecan. No muchos, pero sí hay. Aleluya. Igualito va a ser el milenio. El diablo va a estar encerrado. Ya no va a decir, ya el diablo me hizo pecar. Porque algunos dicen, el diablo me hizo pecar. Te estás engañando. Usted está libertado por Jesucristo. El diablo no tiene por qué hacerte pecar. Usted peca por su propia concupiscencia, por los deseos carnales. ¿Quién vive? Israel va a ser igualito. El diablo va a estar encerrado. Naciones gentiles ya no van a ver para que digan, bueno, está en el mundo. No. Solamente va a ver el pueblo de Dios de Israel cuando Jesús reine los 1000 años. Y de ese pueblo de Israel, que va a ser pocos cuando Jesús venga, a los 1000 años se va a extender en toda la tierra así como estamos. Y va a haber pecado. También va a haber pecado. ¿Ya? La gente va a querer pecar, a pesar de que Jesucristo va a reinar con vara de hierro. Él no va a consentir el pecado. Pecas, te va a caer automáticamente. ¿Ya? Pero va a haber pecado. Aleluya. Igualito también acá, ya lo libertó el Señor Jesucristo. Y entre el pecado, al que quiere dejarse engañar con el pecado. ¿Quién vive? Ya es lo que está pasando. Entonces, eso tenemos que tener bastante cuidado. Bastante cuidado. Gloria al Señor. El pecado no tiene por qué entrar en un cristiano que ya está libertado, que ya conoció la verdad. Ese que ya conoció la verdad se bautizó. Y peca, está pecando deliberadamente. Y el pecado te jala, te jala y te jala más todavía. ¿Quién vive? Así de sencillo. Y hace un tiempo donde se te acabó la gracia y para abajo. Esa mujer que se ha muerto, que soñó que su casa se le ha caído, se le acabó la gracia. A Judas se le acabó la gracia. A Saúl se le acabó la gracia.
Saúl murió suicidándose. Y ninguno que se suicide va a entrar a la vida eterna. ¿Quién vive? A su nombre. Volvemos a leer, porque si pecáramos voluntariamente después de haber conocido las... después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. En otras palabras, te está diciendo, Jesús ya no va a venir otra vez a morir por tus pecados, porque Él ya murió hace 2000 años. Él llevó ya tus pecados, Él ya no va a venir a morir, a morir, va a venir a salvar. A ver, vamos a Hebreos. Capítulo, ¿quién vive? Capítulo que es donde dice, está establecido para los hombres que mueren una vez. Ah. 17. Hebreos. Ah. 9:27-28. Ah, dice la palabra de Dios así. A ver, vamos a ver si es verdad. Gloria a Dios. Hebreos 9:27-28 dice así: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio, después de la muerte, sea salvo o no sea salvo. Después de la muerte viene el juicio. 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Le esperan sin pecado, porque con pecado no puede entrar. Es que Dios es santo, el pecado es inmundo. Ahora, Señor, en la presencia de Dios el pecado es una cosa que apesta. ¿Usted podría vivir con sus hijos en la casa y alguien apesta? No. Para eso usted lo limpia. Si quiere, se limpió. Si no, no puede habitar en su casa así apestando. ¿Quién vive? El pecado apeste la presencia de Dios. Y Jesucristo ha venido a llevar los pecados en la cruz del Calvario y va a aparecer por segunda vez para salvar a los que le esperan sin relación con el pecado. Grábese bien eso. Sin relación con el pecado. Esa joven que le estoy diciendo que ha muerto, esa estando ya en el Evangelio, pasando cena porque está sin pecado, algo ha hecho, ya no pasó cena, su conciencia le remordía, se enfermó de los pies y se murió. Y se murió con relación al pecado. Esa no puede decir que está sin relación al pecado. Uno de esos pecados fue no pasar cena, porque ese también es pecado, porque vive. Toda desobediencia, dice la Biblia, es pecado. Por eso que la puerta de salvación es estrecha. Jesús dice, yo soy la puerta estrecha. El que por mí entrare será salvo y hallará pasto. Y hallará pasto. Ya su nombre. Jesús viene a arrebatar una iglesia que está sin relación con el pecado. ¿Y quién es el que le limpia el pecado? Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. El Señor Jesús dice, yo no he venido a juzgarlos, porque Jesús no vino a juzgarlos. Usted tampoco no juzgue, el que va a juzgar es Dios en el día del juicio. ¿Qué vive? Yo no he venido, dice, a condenar al mundo, yo he venido a salvarlo. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, porque estamos en libre albedrío. Quiere la guarda, quiere, no quiere, no la guarda. Aleluya. El que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, porque yo no he venido a juzgar al mundo, he venido a salvarlo al mundo. Pero acá viene otra. La palabra que escuchó le va a juzgar en el día postrero. La palabra que escuchó, usted la obedeció, vida eterna. Pasa algo, otro Señor. Usted no la obedeció, Jesús no la juzga cuando está acá usted.
arriba le va a juzgar la palabra que usted escuchó. Por eso el Señor Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quién vive? A su nombre. Jesús no vino a juzgar al mundo, usted tampoco no juzgue a nadie, ni murmure de nadie. Hace un tiempo, una mujer estaba en pleno acto de adulterio, y al adulterio en la ley era condenado con pena de muerte. ¿Ya? Tanto al hombre que estaba adulterando como a la mujer, cuando eran descubiertos. Pero tenían que haber dos o tres testigos que han visto. ¿Ya? Así se juzga el pecado. Dos o tres testigos. Y cuando viene el Señor Jesucristo, los fariseos, los escribas, por tentarlo al Señor. ¿Por qué lo querían tentar de esa manera? Porque ellos habían escuchado que Jesús no ha venido para abrogar la ley. Abrogar quiere decir desobedecer la ley, no. Usted tampoco desobedezca la ley es la palabra de Dios que vive. Yo no he venido para abrogar la ley, dice Jesús, yo he venido para cumplirla. Y Jesús cumplió la ley. Acepta a Jesucristo, usted cumple automáticamente la ley. Y eso los judíos escuchaban. Entonces, para ver si era verdad, sabían que había una mujer adúltera. Y ya sabían a dónde ella adulteraba. Se habían puesto de acuerdo tres o más que serían para encontrarla en pleno acto de adulterio. Y la llega a encontrar. Y dice que la llevaron donde estaba el Señor Jesús para tentarlo. Usted no tiente a Dios, ni al diablo tampoco. No tiente a nadie. Aleluya. Entonces la llevaron para tentarle. Y le dicen, maestro, en la ley está escrito que si una mujer se encuentra en pleno acto de adulterio, por el testimonio de dos o tres testigos, la mujer muera irreversiblemente apedreada. ¿Tú qué dices? Él está intentando. Jesús le dice, sí, así está escrito. Así está escrito en la ley. El que esté libre de pecado, arrójale la primera piedra. Y estaban más embarrados que la mujer. Pues nosotros no podemos juzgar a nadie, pero juzguemos nosotros mismos cómo estamos. No juzgues a nadie para que no seas juzgado. Aleluya. La mujer la encontraron en pleno acto de adulterio. Pero ellos no iban porque querían a Jesucristo, porque querían a ver qué pasase. Querían para ver si guardaba la ley. Y Jesús le dijo, sí, así está escrito. Y el que esté libre de pecado, arrójale la primera piedra. Para juzgar a alguien, primero uno tiene que sacarse la viga de los ojos. Los fariseos estaban muertos en delitos y pecados. Tenían el pecado de la hipocresía. Aleluya, ¿quién vive? Ya. El que esté libre de pecado, arrójele la primera piedra. Y está hablando Jesucristo, y Jesucristo es Dios. Y se agachó a escribir con el dedo ahí algunas cosas. Y después levanta la cabeza Jesús, y la mujer estaba sola. ¿Dónde están los que te acusaban? Señor, se fueron, redargüidos por su, ¿cómo se llama? Su pecado. Es que es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no la puede resistir nadie. ¿Quién vive? Aleluya. Pues es el diablo. Usted conoce algo de Dios y le roban. Usted le dice al que está robando, la sangre de Jesús tiene poder. El ladrón se queda sin diablo y te regresa tus cosas. Así de sencillo. Así de sencillo. El ladrón roba porque el diablo está metido en el ladrón. Pero usted menciona la sangre, llegó eso tiene poder, el ladrón automáticamente te devuelve. Te devuelve, porque se queda sin diablo. Pues. La persona hace lo malo porque el diablo está metido en la persona. ¿Que vive? A su nombre. Ahora no vaya a creer que el diablo se mete solamente al mundo, nomás no, al cristiano también se mete. Y se mete feo, ¿eh? ¿Quién vive? Y comienza a hablar entre diablos y para atacar al siervo de Dios. Así es, así. ¿Quién vive? Aleluya. A Pedro también se le metió el diablo.
Otro día vamos a hablar, porque siempre venga a la casa de Dios. Ah, pero también se le metió el diablo estando con el Señor Jesucristo. No, ¿y cree que el diablo, claro, en el mundo el diablo anda con él, lo dirige, ¿ya? Pero el cristiano de cuando en cuando se le mete el diablo. Así de sencillo. Pues la Biblia dice, no te confíes en nadie. No te confíes en el hombre. Ni en el pastor, por último. Porque el pastor también es hombre, que vive a su nombre. Aleluya. Entonces, así son las cosas. No le apedrearon porque estaba Jesús ahí. ¿Ya? Y el Espíritu Santo está ahí. Le apedrea al veo pasar. Podía quedarse con la mano estirada ahí. Y Jesús le iba ahora para que se sane. Jesús no era tonto, por si acaso. Acá hay hermanos que le quieren hacer daño. Y Dios lo deja así, pues, al borde de la muerte. Y va y le ora. Y el enfermo se sana. Y el que le oró después se muere. Después llega a morir. ¿Por qué? Porque le oró a alguien que Dios le mandó un juicio. Y nosotros no somos más buenos que Dios. Por eso acá cuando hay enfermos, si es de otra iglesia, que vaya y le ore su pastor. De aquí no vamos a orar de otras iglesias. Si es católico, ateo, ahí sí se le manda a orar para que le haga conocer el Evangelio de Cristo. Pero si ya conoce la palabra de Dios y tiene un pastor porque alguien le habló la palabra de Dios, ese pastor debe de ir a orarle a esa persona que no tiene nada. Entonces, ¿para qué andas ahí, pues? Salte de allí y haz como la bruja que dice, no te vayas de esta iglesia, de esta iglesia, te irás, ándate a la cosecha porque ahí hay milagros. ¿Hay milagros acá o no? Aleluya. Pero hay tantas iglesias donde no hay nada, pero ahí está la gente. Ahí está la gente. Por algo será quien vive. Entonces, los judíos, ellos tenían la ley. Ese era el pueblo de Dios. Pero Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera. Usted quiere predicar, primero tiene que sacarse la viga. El salmista David pecó una vez. Feo. Una vez no, ese pecaba siempre, sino que siempre se humillaba a Dios. ¿Ya? Pero pecó algo que no debía que pecar. Le quitó la única mujer de su siervo Urías. El siervo Urías era un hombre militar y había guerra con el pueblo de Israel. Estaban en guerra, pero David se había quedado en el palacio. No fue a la guerra, él tenía que estar en la guerra. ¿Ya? Y no fue. Y el diablo por ahí le puso una mujer que estaba encima del palacio caminando en la azotea. Al frente, a una aldea, una mujer bañándose. ¿Y qué pasó? La manda a llamar, como era el rey, la mujer se fue. Y adulteró con ella. Y salió embarazada. Aleluya, ¿quién vive? Y lo llama a su esposo para que se llegue a su esposa y ya sepa que él... que el embarazo era por su esposo. ¿Qué vivo eres? En la presencia de Dios no hay vivos por si acaso, ¿ya? Aleluya. Hay gente humilde, sabia, pero no que se quiera burlar de Dios. Entonces este le llama al esposo para que vaya y se llegue a su esposa. Y Dios vivo endureció su corazón del esposo. Llega al palacio del rey, le da cuentas y le dice, lava tus pies ahora y desciende a tu casa. Señor, ¿cómo voy a descender a mi casa si el pueblo está en plena guerra? Yo voy a ir a llegarme a mi mujer. No, Dios, me libre de eso. Y no se fue. Entonces el otro preocupado, ¿y ahora? Le escribe una carta al jefe del batallón. Le dice, ponlo a este en un lugar peligroso para que muera. Y el otro lo obedeció y murió. Después viene el profeta y le dice, ¿sabes qué? Te voy a contar algo. Había un hombre rico que tenía muchísimas ovejas.
Y había un hombre pobre que solamente tenía una ovejita, con ella dormía, con ella se despertaba, con ella comía, con ella estaba en las alegrías, en las tristezas. Y viene un caminante, el hombre rico. ¿Cuál es el caminante? Él es un carnal. Bueno, viene un caminante al hombre rico. Y este hombre rico, teniendo muchísimas, cientos de mujeres, cientos de ovejas, sacrifica a la única oveja de su siervo. ¿Qué se puede hacer con ese hombre? Es digno de muerte, dijo David. Y que devuelva cuatro veces la oveja. El profeta de parte de Dios le dijo: ese eres tú, ese eres tú. Tú crees que nadie te ha visto, que no sabes nada. Tú mandaste a matar a su esposo cuando te llegaste a ella y ella salió embarazada. Aleluya. Y David se humilló, pero le cayó juicio. Le cayó juicio. Gloria al Señor, porque hizo lo malo y Dios lo estaba mirando. David era el rey, nadie le podía decir nada. Pero Dios sí le dijo. Y le dijo: esto te va a pasar por cuanto tú has pecado. Tú has pecado. Gloria al Señor. David tenía mujeres en cantidad, pero eran mujeres solteras. ¿Ya? Si es soltera, él no adultera. Adulterio es cuando la mujer es casada. ¿Ya? Es como si matara a su marido. ¿Ya? Y él no sabe si la mató con el adulterio, sino lo mandó a matar también. ¿Quién vive? Entonces ya se pone a orar, Señor, dice: pecado, he hecho lo malo, y me he rebelado contra ti, Señor. En pecado me concibió mi madre y en pecado nacido. Ten misericordia de mí, no quite de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de mi salvación y Espíritu noble me sustente. Y entonces anunciaré el camino a los transgresores y los pecadores se convertirán a ti. Para predicar, el que predica tiene que estar libre de pecado. Y es igual que el que tiraba la piedra. El que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Si había uno que estaba libre, pero todos estaban en pecado. Aquí dice que todos estaban en pecado. Y no habían aceptado a Jesucristo para que sean perdonados. Y el que acepta a Jesucristo tampoco acusa a nadie ni tira piedra a nadie. ¿Quién vive? A su nombre. El que tira piedra es el mundo, ya, que no conoce a Dios. El hipócrita. Ellos eran pueblo de Dios, pero tenían a Dios en su boca, nada más. Para que usted se salve, tiene que tener a Dios acá. De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre no se contamina por lo que entra por la boca. Lo que entra por la boca se va a la letrina. Eso no contamina al hombre. Lo que contamina son los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, las blasfemias. Eso contamina al hombre. Y eso sale del corazón. ¿Quién vive? Y el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Él quiere cambiar nuestro corazón. Él es el que cambia. Cuando uno acepta a Jesucristo, es porque lo cambia. Le saca ese corazón de piedra, le pone un corazón de carne. ¿A dónde está Ezequiel 36, versículo 25? Adelante, ahí está. Esparciré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios de vuestros pecados. Para eso vino Jesucristo. Ahí está el Antiguo Testamento, está profetizando lo que Dios va a hacer. Aleluya, que vive. Y quitaré ese corazón de piedra que no te deja buscar a Dios, y te pondré un corazón de carne. ¿Y qué más dice? Y te pondré mi Espíritu Santo dentro de vosotros, para que andéis y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por eso el cristiano cambia. Algunos dicen: mira, ese anda con Biblia. Ese no era el borracho, ese no era este que andaba robando por ahí. Ahora anda con Biblia. Porque Dios lo cambió, pues. Y la gente no sabe porque no lee la Biblia. ¿Quién vive? Ya, entonces eso es lo que Dios hace. Entonces te da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Y usted lee la Biblia, Dios te enseña la palabra de Dios. Porque aquí dice: no enseñará hombre a otro diciendo conoce a Jehová. Yo mismo les voy a enseñar.
Jesús le dijo a Nicodemo que nazca de nuevo. Es nacer de nuevo. Nacer en espíritu y en agua. ¿Quién vive? Pero Nicodemo era como el burro. ¿Cómo voy a nacer de nuevo siendo un viejo? ¿Voy a entrar al vientre de mi madre y voy a nacer? Jesús le dio tanta explicación. De cierto te digo, el que no naciere de espíritu y agua no puede entrar en los cielos. ¿Quién vive? ¿Y quién era Nicodemo? Predicador del Antiguo Testamento. Pero no sabía que tenía alma. Nacer de nuevo quiere decir que el alma está muerta en delitos y pecados, y cuando acepta a Jesucristo, nace de nuevo, de espíritu y de agua. Ahí le da a Dios el Espíritu Santo. ¿Y de agua por qué? Porque dice, esparciré agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y también cuando se bautiza, en el bautizo, todos los pecados que usted cometió antes se le van en el río. Y Dios nunca se acuerda más. Pero de ahí para adelante, ahí sí tenga cuidado. De ahí para adelante, ahí sí tenga cuidado. Los que usted cometió viviendo en la ignorancia, Dios se lo perdona. Ya, hace robado, haya matado, haya hecho lo que Dios le lo perdona, no se acuerda más de esos pecados. Pero de ahí para adelante, ahí sí. Pues que algunos dicen, la Biblia, se van a salvar como por fuego. ¿Quién vive? Hasta aquí no me la palabra de Dios, vamos a poner de pie. Le gustó, pero otro día se viene, porque ya. Allá está en miel, come lo que te baste. Yo sé que le gusta la palabra de Dios, porque cuando subo a taxi y le comienzo a conversar algo de Dios, está así tan medio que no quiere que me baje. Aleluya, que vive. Aleluya. Que la palabra de Dios gusta, pues. Cuando se habla lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando se habla huecas, filosofías ahí, pues bueno, ok. Yo no escucho huecas. Aleluya. Vamos a orar, cierra tus ojos. Comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial, mi alma te alaba, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice. Derrama tu bendición, Señor. Envía, Señor Dios mío, tu Santo Espíritu. Libertanos, Señor. Libertanos, Señor. Quémalo al diablo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor, al Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, tu palabra. Enséñanos a vivir rectamente delante de tus ojos. Sí, Señor, endereza nuestros pasos, nuestros caminos, mi Dios. En el nombre de Jesús, y reprendo demonios, reprendo Espíritu Santo. Sal, demonios, salga. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Baje la mano. Yo quiero hacer una oración para los que vienen primera vez y quieren aceptar al Señor Jesucristo, para que pase de muerte a vida. De las tinieblas a la luz es Jesucristo. De la potestad del diablo hacia Dios. Y reciba perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Quiero hacer una oración, levanta su mano. Y los hermanos que quieran reconciliarse, levanta su mano también. Cierra tus ojos, diga conmigo. Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te doy gracias en esta hora. He oído tu palabra y yo creo que tu palabra es verdad. Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor, y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesucristo, límpiame de mi pecado, escribe mi nombre en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios.